tardes. Les saludamos en el amor del Señor. Nos presentamos, ella es María. Y él es Pablo. Y estamos contentos de estar reunidos un domingo más para alabar al Señor, aprender de su palabra. Y esperamos que ahí donde estén, en su hogar, ¿cierto? O en el trabajo, no sé, que podamos también disfrutar de un domingo más junto en comunión. Y sí, también además saber que puedan escuchar la palabra del Señor es maravilloso, sobre todo en estos medios, en estos momentos también de lo que estamos viviendo, de pandemia. Y espero que cada uno también esté bien, que el Señor los bendiga a cada uno y es rico poder estar juntos. En algún momento nos vamos a poder abrazar y también nos vamos a poder ver las caras como se ven. Y también quería leerles unos versículos del Salmo 37, el 4 y el 5, que dice: deleite a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. En esos tiempos un poquito difíciles, encomendemos nuestros caminos al Señor y confiemos en Él. No hay nadie más ni nadie mejor en quien confiar que sino en el Señor. Así que le animamos, hermanos, a que confiemos en nuestro Dios, ¿cierto? Y disfrutemos de este domingo, de esta escuela dominical, y que el Señor también hable a nuestros corazones. Le mandamos un abrazo, hermanos, saludos, y esperemos que tengamos un bonito culto. Adiós. Chao, hermanos. Tú fuiste el Verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Thank you.
deshice, el velo partice, la tumba vacía ahora está, el cielo se clara, tu gloria proclama, resucitas en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, es el nombre de Jesús vive. Poderoso es su nombre, incomparable es él. Poderoso es su nombre. Hoy día les quería contar sobre una hermosa mascota llamada Copita, que es nuestra conejita. La he estado observando y me he dado cuenta de cosas tan interesantes en la Copita. Mira, te voy a contar que cuando llegó a nuestra casa era muy, muy pequeñita, tenía apenas algunos meses. Y empezó a crecer y era muy, 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 muy entretenida y muy simpática. Le gusta hacer cosas. Le gusta jugar, es muy regalona, es muy comilona y también a veces se pone muy elegante porque su dueña le hace ropa y se ve muy elegante. Pero saben que a veces me ha llamado mucho la atención porque la Copita
hace cosas que no debe hacer. A veces se come las plantas. Nosotros le ponemos comida. Su comida habitual es comer manzanas o frutas o verduras, sobre todo apio, que es lo que más le encanta. Pero ¿saben lo que sucede? Que a veces la copita no quiere obedecer y se come las plantas. Y nosotros le hemos dicho muchas veces, sobre todo su dueña, que no debe comerse las plantas, y también a ella le encanta hacer hoyos. Es algo muy propio de los conejos, pero lo hace en el lugar que no debe. Muchas veces los hoyos los hace cerca de las plantas. Entonces tuvimos un día que corregirla. ¿Y sabes lo que hizo su dueña? La tuvo que dejar encerrada por algunos días. Ahí estuvo aburrida, encerrada, porque quería correr, pero quisimos saber si iba a comprender lo que le queríamos decir, que era que no se comiera las plantas. Luego la sacamos después de algunos días de esa jaulita y volvió a salir. Se portó muy bien, parece que había entendido todo. Seguía regaloneando, echada en el pasto, tomando el sol, comiendo sus semillas. Pero ¿saben qué? Pasó un poco de tiempo y ella volvió a comerse las plantas. ¿Les gustó la historia de la copita de nuestra conejita? Pongan sus deditos ahí en el chat a ver si les gustó la historia de nuestra hermosa conejita. Sí, ella lleva hace muchos años con nosotros y la queremos mucho, la regaloneamos. Y cuando estuve mirando su conducta, por eso que les conté toda esa historia, porque me hizo mucho, mucho, mucho recordar a lo que vamos a ver hoy día en Nahum, que es el profeta que nos toca para hoy. En Nahum hay una relación muy especial con una ciudad llamada Nínive. ¿Ustedes se acuerdan de esa ciudad? ¿Se acuerdan quién fue ahí a predicar? ¿Se acuerdan quién fue ahí a esa ciudad a hablar de Dios? Fue Jonás. ¿Se acuerdan? También otro profeta menor que hemos estudiado. Jonás fue a la ciudad de Nínive y les habló a todos los ninivitas, y ellos se arrepintieron, ¿no es cierto? Y conocieron de Dios. Pasaron los años, 100 años, pasaron muchos años, y la ciudad de Nínive ya no era igual que cuando Jonás les habló. La ciudad de Nínive había cambiado, volvieron a hacer cosas malas, volvieron a hacer cosas terribles, volvieron a la idolatría, a creer en otros dioses, a comportarse de muy mala manera. ¿Y saben lo que sucedió? Algo muy, muy triste y muy terrible. Dios se enojó y no hubieron más oportunidades para ellos. Y la ciudad de Nínive fue destruida. Imagínate, ya se acabaron las oportunidades para los ninivitas, porque Dios estaba muy enojado y muy molesto de que dio muchas oportunidades para que ellos cambiaran, tuvieran un cambio de actitud, y nunca, nunca, nunca ellos quisieron entenderlo. Así que ahora la ciudad fue destruida. Yo encontré muy, muy triste que la ciudad fuera destruida. Lo que todos esperábamos, ¿verdad?, es que ellos pudieran haber entendido con todas las advertencias que tuvieron, pero no fue así. Así es que por eso doy gracias a Dios de que nosotros conocemos a Cristo y Él nos da nuevas oportunidades, así como la copita, ¿no es cierto?, que fue encerrada y tuvo una nueva oportunidad para ver si había un cambio en ella. Así también Dios lo hace con sus hijos, nos da nuevas oportunidades, tiene misericordia de ellos y nos trata con amor, ¿no es cierto? Como dice en Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Así es que lo más importante ahora, niños, es que ustedes confíen, ¿no es cierto?, en el Dios en el que hemos creído, pero también cuando hay cosas que no hacemos bien, que exista un cambio de actitud real, ¿no es cierto? Y ese cambio de actitud significa que no lo vuelvo a repetir, que no vuelvo a hacer aquellas cosas de las que fui corregida y que Dios dijo que no debíamos hacer más. Así es que espero le haya gustado este nuevo profeta menor del que hemos conocido, ¿no es cierto? Y que nos enseña con amor
¿no es cierto?, con una corrección, con amor, a que cambiemos y que tengamos cambios verdaderos en nuestra vida. Ahora nos quedamos con una canción. Grandes cosas, Él pudo sanar a malitos de su enfermedad. Caminó sobre las aguas y a la tempestad, con su voz Él pudo hacer callar. Confiaré en su gran poder, porque yo sé que Él me quiere ayudar. Grandes cosas Él pudo sanar a malitos de su enfermedad. Caminó sobre las aguas y a la tempestad, con su voz Él pudo hacer callar. Confiaré en su gran poder, porque yo sé que Él me quiere ayudar. Nada hay que Él no pueda hacer, sus milagros Él dará para mi bien. Confiaré en su gran poder, porque yo sé que Él me quiere ayudar. Nada hay que Él no pueda hacer, sus milagros Él dará para mi bien. Hola hermanos, espero que estén muy bien. Ahora vamos a pasar al tiempo de alabanza y quiero invitarte a reflexionar un par de segundos y que pienses durante esta semana todo lo bueno que ha sido Dios con nosotros, todo lo que ha hecho que tú has visto y quizás cuántas cosas Él ha hecho y que tú todavía no ves. Quiero invitarte a que en este momento donde vamos a alabarle, tengamos en nuestra mente y tengamos en nuestro pensamiento esas cosas por las cuales Dios es digno de ser alabado. Y te quiero leer un salmo, el Salmo 18. Dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Para el salmista, Dios era todo. Era su roca en donde él estaba seguro, su castillo. Era el libertador, ese escudo. Y muchas veces, como les decía, podemos no ver las cosas que hace Dios, pero Él está ahí, sosteniéndonos. Él es nuestro refugio y por estas cosas el salmista decía que Dios es digno de ser alabado. Espero que tú también puedas encontrar ahí las palabras para alabar al Señor, porque Él es digno de ser alabado de tu parte, Él es digno de ser alabado de todos nosotros. Te invito ahora a estas alabanzas con esto en mente y que sea un tiempo donde podamos bendecir a nuestro Dios.
hace que tus ojos no hayan visto. ¿Qué te puedo decir que ya no hayas oído? ¿Qué te puedo cantar que de ti no haya venido? Por medio de ti y en ti y para ti fue todo creado. Y nada escapa de ti. Yo.
bendeciré por siempre. Oh,
Thank you.
Esta es la ciudad de Worms. Hace casi 500 años, aquí se dio uno de los eventos más importantes de la historia del protestantismo. Martín Lutero se enfrentó a un grupo de clérigos, nobles y ante el propio Carlos V para defender sus posiciones y sus escritos. La Dieta de Worms, como se conoce este importante evento histórico, no llevó a ninguna parte. Y Lutero tuvo que huir para ser rescatado por su protector Federico de Sajonia. En la ciudad de Worms se levanta desde 1868 uno de los mayores monumentos a la reforma iniciada por Lutero. El monumento consta de dos estatuas y ocho medallones de las figuras más importantes de la reforma. Lutero en el centro y abajo alrededor suyo las estatuas de cuatro personajes considerados como pioneros de la reforma en Europa: Pedro Baldo, John Wycliffe, John Huss y Girolamo Savonarola. Los cuatro personajes fueron muy diferentes y provenían de diferentes lugares. Vivieron en tiempos y en contextos distintos, pero tuvieron muchas cosas en común. Sin la inspiración, trabajo, entrega y legado de estos cuatro personajes, quizá la reforma protestante no se hubiera dado, o al menos no en las condiciones en las que se dio. Pedro Baldo. Muchos aspectos de la vida de Pedro Baldo no se conocen, incluyendo su fecha y lugar de nacimiento. Pero lo que sí sabemos es que en 1170, Baldo era un mercader muy rico y conocido en la ciudad de Lyon, Francia. Tenía una esposa, dos hijas y muchas propiedades, pero algo pasó. Algunos dicen que fue testigo de la muerte repentina de un amigo. Otros dicen que escuchó un canto espiritual de un cantor ambulante, lo que causó en Baldo una conmoción profunda sobre su estado espiritual. Lo primero que decidió hacer fue leer la Biblia. Pero como solo existía la Vulgata Latina y su latín era pobre, contrató a dos académicos para que la tradujeran a su idioma. Luego buscó consejo espiritual de un sacerdote, quien lo dirigió a la historia del joven rico en los Evangelios. Baldo tomó acción, le dio todo lo que tenía a los pobres y desde entonces determinó vivir en completa dependencia de Dios. Comenzó a predicar con su Biblia en las calles de Lyon, específicamente a los pobres. Muchos se convirtieron y para el año 1175 ya contaba con un grupo de seguidores, que también se deshicieron de sus posesiones y comenzaron a predicar. La gente comenzó a llamarlos los pobres de Lyon. Al crecer el grupo y convertirse en un movimiento, se esparció por Francia y otras partes de Europa y fueron llamados valdenses. Mientras más estudiaba Baldo las escrituras, más se preocupaba sobre ciertas doctrinas, prácticas y estructuras de gobierno de la Iglesia. Las autoridades católicas no estaban contentas con la predicación de este desconocido hombre y terminaron por excomulgarlo. Después de la muerte de Pedro Baldo en el año de 1205, el movimiento valdense continuó creciendo. Hola a todos, queridos hermanos, les saludo en un programa más. A ti que estás sentado en familia, a ti que quizás llegaste como invitado, a mis hermanos y hermanas también de la Iglesia Bíblica de Recoleta, en Santiago de Chile. Hoy vamos a ver un tema bien particular y bien contingente con lo que está pasando hoy en día. ¿Recuerdan, por ejemplo, el retiro del 10% de la AFP? Aparentemente fue una buena noticia que toda la gente celebró acá en Chile. O bien, ¿qué pasa cuando un tirano fallece? ¿Qué pasa cuando se celebra un acuerdo de paz luego de haber acabado una guerra? Los mercados se empiezan a recuperar. Pareciera ser que la paz nuevamente llega a las calles. Son buenas noticias, ¿cierto? Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy. El mensaje lo quise titular como El Evangelio en Nahum. Así es, hermanos. Thank you.
pueden abrir sus Biblias en el libro de Nahum, en el Antiguo Testamento. Y Nahum, para que ustedes sepan, significa consolación. ¿Ya? Entonces, y Evangelio, por otro lado, significa buenas noticias. Entonces, el Evangelio en Nahum son precisamente las buenas noticias que trae Nahum en un periodo de tiempo complejo. Lo vamos a situar en el año 620, más o menos, antes de Cristo, en donde el imperio asirio era la ley, era el poder y la potencia mundial de ese entonces. ¿Se acuerdan al profeta Jonás? A ese profeta que es mandado a Nínive, la capital del imperio asirio, a predicarles y decirle un mensaje corto: en 40 días, si no se arrepienten, Nínive será destruida. Y todas estas personas, desde el rey hasta el mercader, se arrepintieron. Pero 100 años después, probablemente no le transmitieron el evangelio a sus hijos, no echaron raíces profundas en su fe, el monoteísmo hebreo no fue tan sólido en sus enseñanzas o en sus púlpitos. Pueden haber sido muchas las razones, pero el hecho es que 3 o 4 generaciones más tarde, Nínive había vuelto a las malas prácticas. Nínive y Asiria había vuelto a ser un imperio de maldad, en donde engañaban a los otros imperios, a los otros reinos. De hecho, usted lo puede buscar en Segunda de Reyes 18, donde llega en el año 700, más o menos antes de Cristo, el rey Senariqueb, rey de Asiria, y le dice al rey Ezequías en aquel entonces: ¿sabes qué, Ezequías? Yo no te voy a invadir, voy a sitiar Jerusalén, pero dame todo el oro que tú tienes y toda la plata. Y Ezequías saca todo ese oro, saca toda esa plata, incluso del templo de la casa de Dios, y se la da. Luego de eso, este rey, siguiendo con su afán y con sus engaños, trata de invadir nuevamente Jerusalén. Poco antes también se habían llevado cautivos a Israel del norte, a esas 10 tribus cuya capital era Samaria. Se los habían llevado hacia las lejanías de su imperio. Pero el reino del sur, aquel remanente, todavía seguía con un propósito específico. Entonces, el contexto es bastante complejo. Está en Segunda de Reyes 18, en Isaías 5. Aquel imperio sanguinario. Entonces, para recapitular, vamos a ver hoy día 3 enseñanzas claves y una conclusión final. El Evangelio en Nahum como enseñanza principal. Luego vamos a ver el Dios de Nahum en el capítulo número 1. Luego vamos a ver las buenas noticias de Nahum en el capítulo número 2. Y por último vamos a ver el engaño y las consecuencias del pecado en el capítulo número 3. Entonces, hermanos, dicho todo eso, quiero que pasemos al capítulo número 1, versículo número 2, cuando Nahum dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Acá a Dios no le podemos atribuir una emoción o un sentimiento humano imperfecto, pecaminoso y egoísta. Cuando Dios es celoso, es celoso perfecta y santamente. O sea, quiere decir que acá Dios simplemente reclama el derecho como creador, el derecho de adoración exclusiva por él haber creado a toda la raza humana. De hecho, ese era el propósito principal de Israel, mostrar su luz. Luego, en el versículo número 6, tenemos: ¿quién permanecerá delante de su ira? O sea, este Dios no solo es celoso, sino que también es
justo. Por lo tanto, si ve que hay alguna maldad en el mundo, él como un perfecto abogado y como un perfecto juez, tiene que hacer valer la justicia para que este mundo esté en orden. Luego, en el versículo número 9 dice, él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. ¿Se acuerdan la oportunidad que le había dado a Asiria con la predicación de Jonás? Bueno, aparentemente la aprovechó una generación, pero no la aprovecharon las siguientes generaciones. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. En el versículo número 11, ¿se acuerdan de la escena que les conté de Senaquerib? De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Alguien que incluso decía, ¿acaso Dios no me ha mandado a destruir Israel? Y Dios nunca lo había mandado, pero simplemente con artimañas satánicas engañaba muy fácilmente a todos sus enemigos. Y por eso lograron también ser una potencia mundial del mundo antiguo. Luego, este Dios de Nahum, como primera enseñanza, miren el versículo 14. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. ¿Se acuerdan a Jonás que no quería ir a esa ciudad sanguinaria que era Nínive? Porque eran los malos. Eran los que se habían llevado a sus hermanos del norte. Eran los que habían sitiado la capital Jerusalén y se habían llevado el oro, diciéndoles que no los iban a atacar y luego igual los iban a atacar. Esta gente, el imperio asirio se recuerda como el imperio más malvado de la humanidad. Cortaban manos, cortaban cabezas, los llevaban engañados a ciudades alejadas para que psicológicamente quedaran obsoletos. Y este es el segundo punto. La buena noticia de Nahum. Nahum de Elcos, como lo dice el versículo número 1, llega al sur de Israel, probablemente a Jerusalén, y predica este mensaje. Y les dice, aquellos enemigos que tanto mal le han hecho al mundo y a ustedes, israelitas, ha llegado la hora de su fin. Dios los va a juzgar. Dios los va a castigar. Versículo número 15 dice, he aquí, los montes del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar sobre ti el malvado. Pereció del todo. Capítulo número 2. Subió el destructor contra ti. Versículo número 3. El escudo de sus valientes estará enrojecido. Y acá ya empieza con una descripción poética. Nahum a describir cómo iba a ser este evento. Cuando dice el escudo de sus valientes estará enrojecido, estaba hablando de los soldados babilónicos. Luego, sigue en el versículo número 5 diciendo, se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán en su muro y la defensa se preparará. O sea, este imperio asirio, al ver que iban a venir los babilónicos y los persas a atacarlos, se iban a desesperar y se iban a tropezar. Iban a tratar de cerrar las puertas, pero ya era demasiado tarde. Sigue describiendo Nahum y el versículo 11 me encanta, porque dice, ¿qué es de las guaridas de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona? Y los cachorros del león, y no había quien los espantase. Parece casi un trabalengua de leones. Pero acá
lo que está haciendo Nahum, si nosotros nos vamos a las esculturas asirias, ellos se creían unos leones, ellos se creían unas fieras. De hecho, sus esculturas eran con cuerpo de hombre y con cara de león, o cuerpos de leones y caras de hombre. También vestían ropas de leones, mataban leones, tenían un fanatismo por los leones, por lo que el león también en sí mismo representa. Representa fortaleza, representa carácter, representa alguien rudo, de carácter y fuerte, ¿cierto? Y de hecho de esa forma trataban también a sus enemigos, eran despiadados, como ya lo he repetido. Entonces el segundo punto es esta buena noticia de Nahum. La buena noticia: Israel, han sido escuchadas tus oraciones. Tú que pensaste que este imperio asirio iba a durar para siempre, no. Era un elemento en mi mano. Yo lo ocupé para llevar a tus hermanos del norte, pero ya como rey justo y perfecto, tengo que hacer justicia por el pecado de este pueblo, de esta nación, de este imperio. Y luego podemos seguir con el capítulo número 3, cuando ya nos habla del engaño y de las consecuencias del pecado. Recordemos que la aplicación final la vamos a dejar luego de estos tres puntos. El primer punto, el Dios de Nahum, es un Dios celoso, un Dios vengador del pecado, celoso también de lo que a él le corresponde como creador. Nosotros simplemente somos una criatura con un principio. Dios no tiene principios. Él nos creó a nosotros. Por lo tanto, sería insensato de nuestra parte, sería como un robot que le dice al creador, desenchúfame de la corriente, yo me voy a hacer mi vida. No, ese robot le debe dar gracias a aquel que lo creó. Nosotros igual. Entonces, este Dios de Nahum es un Dios que se revela. Es un Dios que está al tanto de lo que pasa en el mundo. Y en el versículo 7 dice que Dios es bueno, es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Es un Dios cercano, pero a la misma vez perfecto, poderoso, santo y justo. Luego, el punto número 2, se anuncia la caída sobre Nínive y esa es la buena noticia. El malo, al malo se le acabaron sus días. Asiria será destruido. Y el punto número 3 es el engaño del pecado y las consecuencias de este mismo. Miren cómo se refiere Dios a esta ciudad sanguinaria. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje! Pillaje quiere decir robo. O sea, esta ciudad no se apartaba del robo. No se apartaban de los estafadores, abundaban. Los que lucraban, abundaban. Los que cometían engaños y homicidios, abundaban. Luego en el capítulo, en el versículo número 4 dice, a causa de la multitud de tus fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Ellos atribuían su fuerza a su Dios. Tenían muchos dioses, pero a todas las naciones ellos les decían, ¿acaso tu Dios o el Dios de los egipcios o el Dios de las naciones que hemos destruido, los han defendido? ¿Acaso han respondido esos dioses?, le decían a Ezequías. Por otro lado, también eran engañosos. Cautivaban a estas naciones y les decían, nosotros les vamos a dar una mejor situación laboral de la que están ahora, por lo tanto, ríndanse. Y finalmente los llevaban engañados y los tenían en condiciones miserables.
Entonces, esto ya nos deja una idea de cómo opera el engaño del pecado en esta nación. Luego el versículo número 5, la parte B, dice: descubriré tus faldas en tu rostro, dice Jehová, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Echaré sobre ti tus inmundicias. Y el versículo número 7 dice: y todos los que te vieren se apartarán de ti, y dirán: Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde buscaré consoladores? Y acá la historia empieza a ponerse un poco interesante. No es que ellos eran unos leones, pero acá Dios dice que descubriré tus faldas en tu rostro. En otras palabras, Dios le está diciendo: ¿sabes qué? Asiria, te voy a hacer pasar vergüenza. Lo que tú creías ser, te voy a demostrar que no eres nada. Y que no quede memoria delante de esa nación. De esa nación, perdón. El versículo número 8 del capítulo 3 dice: ¿eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo? Versículo número 9. Etiopía era su fortaleza, también Egipto. Entonces, acá Dios empieza a mencionar otras naciones en donde usualmente las otras naciones hacían alianzas. Incluso Israel osó hacer alianzas con Egipto en algún momento. Pero Dios acá les demuestra que las naciones y los imperios para él son como la nada. Son solamente instrumentos del plan global de redención que Dios tiene con el mundo. Entonces, amigos, el engaño y las consecuencias del pecado acá se traducen con esa soberbia que tenía el imperio asirio. Asiria era un imperio orgulloso y soberbio, que terminó siendo avergonzado. Entonces, ya con esto podemos dar paso a las conclusiones y aplicaciones finales, porque ya sabemos parte de la historia. Ya tenemos bastante información. Pero ahora lo más importante es cómo llevamos esta información del 612 a.C. al año 2020. ¿Cómo lo aplicamos en un contexto latinoamericano, chileno? ¿En qué me representa y dónde me veo yo reflejado en el libro de Nahum? Y primero podemos decir que tenemos que conocer al Dios de Nahum. El Dios de Nahum era un Dios especial, un Dios todopoderoso, un Dios que hacía así y derribaba a un imperio. Un Dios que es bueno, que es fortaleza en el día de la angustia. O sea, un Dios que me da completa seguridad, aun cuando el mundo esté mal. Ezequías, que fue recto delante de los ojos de Dios, le tocó combatir con este rey malvado y tirar lágrimas al suelo por causa de esos opresores. Pero Ezequías tenía un refugio. Es un Dios que no va a dejar impune al malvado. ¿Tú dejarías que aquella persona que fue un violador, aquella persona que te quemó tu hogar, aquella persona que hizo tanto daño, estuviera en el cielo feliz? ¿Estarías contento con ese Dios que da free pass para que la gente que hace maldad y que hace daños a otras personas pase libremente al cielo? Yo no estaría feliz y no confiaría tampoco en ese Dios. Pero sí confiaría en el Dios de Nahum, un Dios justo, un Dios que se revela a través de las Escrituras, un Dios que le podemos conocer y un Dios que se interesa por la humanidad y que se interesa también por ti. El segundo punto que anoté acá como aplicación práctica es que
Asiria como imperio representa también al pecado en su forma. Asiria engañaba a las naciones, prometiéndoles algo que no les cumplía. El pecado también nos engaña a nosotros y nos seduce. Y nos promete a veces felicidad momentánea. Nos promete a veces una falsa justicia que nunca llega. Nos promete muchas veces felicidad, pero no nos promete gozo. Y también nos esclaviza. De la misma forma que Asiria esclavizó a Israel del norte y nunca más volvieron a esas aldeas, de la misma forma muchas veces el pecado nos atrapa y no nos suelta más. Por lo tanto, las consecuencias del pecado en este caso fue la muerte. Muchas veces también las consecuencias de la esclavización del pecado en la vida del creyente es una muerte espiritual. Nos volvemos insensibles al Espíritu Santo, insensibles al dolor ajeno, porque estamos lejos de la comunión con Dios. Estamos separados, que ese es el significado de la muerte. Por lo tanto, acá la amonestación, la advertencia que me llega a mí, es precisamente: con el pecado no se juega. Tenemos y debemos que ser drásticos. Si el pecado fue capaz de llevar a un imperio gigantesco a la perdición y al olvido, ¿cuánto más con nosotros, que somos tan limitados y tan pequeños? Por lo tanto, la advertencia y la amonestación en este caso es: cuidémonos del pecado, cuidémonos del engaño, de las artimañas que tiene el enemigo y que tiene el pecado para atraparnos. John Owen, un cristiano muy reconocido, decía lo siguiente: si tú no matas al pecado, el pecado te matará a ti. O es una o es la otra, pero ambas no pueden vivir. Esto es una guerra. Entonces, en este caso, el imperio asirio cometió el error de no transmitir el evangelio a sus hijos, de no vivir una vida en santificación, de no echar raíces profundas en la Biblia. Y el resultado lo vemos 100 años después de la predicación de Jonás. Y de hecho, esa ciudad no se habló nunca más y pereció abajo de los escombros. De hecho, Alejandro Magno pasó por esa ciudad y ni siquiera se dio cuenta de que estaba sobre la gran Nínive, porque no quedó rastro de su memoria. Nosotros queremos dejar vidas que dejen rastros en la vida de otros creyentes, en la vida de nuestra familia. Y eso va de la mano de Dios. Por lo tanto, cuidémonos del pecado, del engaño, de sus artimañas, y vivamos esa vida en santificación. Si no matamos al pecado, el pecado nos alejará a nosotros de Dios. Y por último, y ya para ir concluyendo este sermón que se tituló El Evangelio en Nahum, algo que se puede ver también en las Escrituras es la buena nueva del Evangelio. ¿Recuerdan que yo les dije que acá todos se alegraron porque por fin este imperio asirio iba a ser derrotado? Acá debo decirles una mala noticia. Y quiero que esto nos quede durante la semana y podamos meditar en ello, porque ha sido lo que a mí más me ha llegado con este estudio de Nahum. Y es la parte cruda. Todos nosotros, hermano, hermana, y tú que incluso no puedes ser creyente, todos nosotros tenemos un imperio asirio dentro de nuestro corazón. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en Romanos 3. Por cuanto no hay ni uno bueno, ni uno solo.
todos se apartaron. Por lo tanto, hermanos, si todos nosotros tenemos un imperio asirio y a veces somos egoístas, a veces somos orgullosos, a veces engañamos, a veces mentimos, a veces decimos una cosa y hacemos otra muy diferente. ¿Qué pasaría si yo te digo y porque hipotéticamente un pueblo bueno, imaginemos a Israel del Sur, que nunca hubiesen cometido pecado, que hubiesen sido la nación más santa, la más perfecta, la más intachable, que ayudaban a ayudar a cruzar a la abuelita a la calle, que pagaban sus impuestos, que eran trabajadores, que eran buenos esposos, que eran buenos hermanos, buenos amigos, buenos padres, buenos hijos? Una sociedad perfecta. ¿Te imaginas que esa sociedad perfecta hubiese dicho: no, Dios, no hagas eso, no aniquiles a Asiria? Yo, esta sociedad pura y santa, voy a morir por los asirios, por el malo. Eso te sonaría una locura, ¿cierto? ¿Quién estaría dispuesto a hacer eso? Bueno, creo que acá ya muchos entendieron por qué el mensaje se llama el Evangelio en Nahum. Porque si todos nosotros tenemos un imperio asirio dentro de nosotros, todos nosotros merecemos la muerte. Pero acá llega el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo, siendo el bueno, el perfecto, el que nunca pecó, decide hacerse humano. Decide bajar a la tierra y decirle a Dios: espera, Dios, yo sé que tú eres justo y que vas a juzgar a la humanidad, pero yo quiero poner mi vida santa, perfecta y justa para que el mentiroso, para que el homicida, para que el ladrón, para que el pecador no muera. Y todos aquellos que crean en mí van a tener vida eterna. Yo, después de 3 días de morir, resucitaré y demostraré así que he vencido al imperio más terrible y más sanguinario desde que se conoce en la historia, que es el pecado. La gran noticia y el mensaje del Evangelio en Nahum nos llega a recordar que Dios hizo una obra tremenda. Dios nos ha salvado de perecer como los asirios, o si no, nuestra suerte no hubiese sido distinta. La misma sangre de Adán que tenían los asirios es la sangre que tenemos nosotros por nuestras venas. Pero Dios, en su misericordia y en su infinita gracia, nos ha mostrado el plan de redención para reconciliarnos con Él de la forma correcta y decir: ¿sabes qué? Algún día vas a tener que morir en esta tierra, pero tu espíritu y tu alma se irán a la presencia de Dios y yo haré todas las cosas nuevas. Amigos, y quiero terminar citando una frase del pastor Samuel Peremillo, que él dijo la siguiente frase: todos sabemos que en el Apocalipsis se menciona que entregaremos nuestras coronas por lo que nosotros hayamos hecho en nuestra vida cristiana delante de Dios, las derramaremos delante de sus pies. Y Samuel Peremillo dice: qué triste sería llegar con las manos vacías ante aquel que tiene sus manos perforadas. Acá yo no tengo mis manos perforadas, pero hay uno más grande que yo, infinitamente más grande que yo, y que todo lo que existe en el mundo, que sí tiene las manos oradas. Ese es Jesús de Nazaret. Y si dio nuestra vida por el rescate de nosotros, pues entonces esa vida es para vivirla para Él. Entonces, hermanos, conozcamos al Dios de Nahum, aprendamos de las buenas noticias de Nahum, cuidémonos del engaño, del pecado, y vivamos una vida
digna de este Dios de Nahum. Bendiciones, hermanos, que tengan una buena semana y les bendigo a todos. En el nombre de Jesús, amén. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Contentos de poder compartir un día más este programa contigo y que puedas también conectarte en este tiempo con Dios, y queremos también darle gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de compartir su palabra contigo, tener este tiempo también en este formato de comunión. Así que queremos compartir también lo que estamos viviendo como iglesia y actividades en las cuales tú también puedes ser parte y también sumándote durante la semana en este formato que estamos teniendo. Cada domingo tenemos nuestro programa dominical Dios con Nosotros, que es transmitido por YouTube y por Facebook. Y también tenemos el tiempo de oración, que es cada martes a las 8:15 de la noche. Y los grupos de vida durante la semana también tienen sus actividades. Las mujeres ahí en sus grupos pequeños por WhatsApp, los hombres los días sábados por Google Meet. Sé que los jóvenes se juntan los miércoles y viernes por Zoom. Y también los niños están teniendo su tiempo ahí de conexión durante la semana. Matrimonios también, por ahora no tenemos nueva fecha, pero pronto sabremos noticias. Y lo otro, que si puedes, te animamos a que te sumes al grupo que tenemos en WhatsApp, Amigos a los que le gusta la Biblia. Y ahí compartimos imágenes, textos, versículos, videos que también pueden apoyar tu crecimiento espiritual. Damos muchas gracias por estar un domingo más juntos y aprender también de la palabra de Dios. Les mandamos un saludo a cada uno. Que el Señor les cuide, les bendiga en esta nueva semana que estamos empezando. Uh-huh. Y mañana es feriado para muchos. Ya es una semana más corta esta. Y no nos olvidemos lo que aprendimos también en Nahum. Y este versículo tan hermoso, versículo 7 del capítulo 1, que dice: Jehová es bueno, fortaleza
en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Tenemos un Dios que es bueno. No lo creamos, no lo inventamos. Él nos creó a nosotros y Él es bueno. Y Él quiere también compartir su bondad contigo y dar su gracia para todos aquellos que le busquen y que se arrepienten. Así que eso. Que el Señor te bendiga mucho en esta nueva semana. Chao.